Mausito, bienvenido a la casa 11.11.11. Vas a ser nuestro primer invitado en el canal de YouTube de la casa. Te agradecemos mucho por todo lo que representas y sabes que siento mucho orgullo de ser tu amigo y siento mucho orgullo de ti, de todo lo que es tu trayectoria, de todo lo que significas para la educación de audio en México y en el mundo, que eso es lo más bonito, ¿no? Que un mexicano haya empezado esa parte tan importante de la educación en Meyer, ¿no? Que se haya hecho la primera escuela gracias a ti y que luego ese concepto se haya regado en el mundo, ¿no? Entonces, gracias por compartir con nosotros de tus conocimientos. Bien, para poder entender Impulso, habría que entender un poco los osciloscopios, porque básicamente lo que el gráfico del impulso, recuérdate que voy a decirlo una sola vez, respuesta al impulso, respuesta impulsional, respuesta impulsiva, para que las personas que conocemos como Abel o como Juan o como Pepe, colegas que son ya muy eruditos de esto y cada quien le llama de una manera, bueno, para que la verdad de cada quien no se enojen, ya dije varios nombres, pero no, tú y yo le vamos a decir impulso. Entonces, para que se entienda el impulso, se tiene que entender un poco de osciloscopio. Entonces, lo que voy a hacer ahora, y espero que el volumen esté bien y que se escuche bien, voy a compartir pantalla, share screen, y voy a hacer que aquí siempre aparece una cosa que no ve la gente, pero que es como una barrita flotante, y le voy a decir, no quiero ver la barrita flotante. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar aquí un generador. Este generador que está aquí dice que tiene ruido rosa. Le voy a dar play. Y ahora que le doy play, está reproduciendo solo un canal. Fíjate que es el canal derecho. Y voy a ir a esta ventana. Y esto tiene un osciloscopio, es en la parte superior. Y tiene un medidor de barra gráfica. Este medidor de barra gráfica, lo que está más a la derecha es el nivel máximo. En este caso, es un medidor que no está midiendo dBU o dBV mayúscula o dBm. Es un medidor de escala máxima, full scale. Quiere decir que cuando llegue al nivel cero, llegó a la escala máxima. Ahora mismo, el valor pico son estas pequeñas rayitas que están oscilando. Si vemos esto, 4, y cada rayita que se ve aquí es un decibel. Entonces, voy a abrir una aplicación que me va a permitir dibujar líneas. Vamos a esperar que termine de abrirla. Ok, ya está. Empiezo a dibujar. Borro, ok. Y voy a hacer una flecha. Esta flecha va a estar más o menos mostrando el rango de por dónde llegan los valores pico. Y entonces, si esto es 4, 5, 6, estoy como entre el menos 6 y menos 8 en los valores pico. Y a donde están las flechas ahora es lo que sería donde oscila el valor RMS. Este es valor RMS. Entonces podemos ver la diferencia entre valor pico y valor RMS. Si le pongo en el generador que el nivel sea 0 decibeles full scale, por momentos muy cortos, muy muy cortos, el valor pico va a llegar a 0 y se va a encender un botoncito rojo, así un cuadrito rojo. Ese es el momento en que llegamos, al menos en un sample o al menos en una muestra, llegamos al valor máximo posible. Y pueden darse cuenta de que el medidor pico, aquí no apreté el shortcut correcto, ahí está, el medidor pico por momentos llega aquí y por momentos está aquí. Esas variaciones es lo que sería el rango dinámico. Este es el rango dinámico del ruido rosa. Y se dan cuenta entonces que el RMS está oscilando por aquí y está oscilando por aquí. Entonces, el rango dinámico del ruido rosa parece ser escasamente 2 decibeles, tanto en pico contra el RMS. Y podemos ver que cuando esto llega al valor full scale, el RMS está como en menos 12. Entonces, el ruido rosa tiene una diferencia de pico contra RMS, que se llama factor de cresta, de 12 decibeles. Pero vamos a cambiar en este generador, y en este generador detengo esto y ahora voy a usar una señal que se llama senoidal. La frecuencia que vamos a usar es 100 Hz. Y deben de estar escuchando 100 Hz ahora en lugar del ruido rosa. Y vamos aquí y fíjense cómo ahora el valor pico está llegando hasta el tope y el RMS está
tres pequeñas rayitas abajo, que el RMS es 3 decibeles abajo del valor pico, y también se ve que la oscilación llegó hasta la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, si le bajo 6 decibeles, 6 decibeles en escala lineal de tensión o voltaje es la mitad. Entonces, cuando lo veamos aquí, se ve que ahora el pico de la oscilación llega a la mitad entre la parte central y la parte superior. Por lo tanto, si yo dibujo un rectángulo, ¿cuál es rectángulo? Ahí está. Esto es un canal. Este canal que está encuadrado aquí es el canal de medición. Ese va después de ser procesado por un ecualizador o un high pass, low pass o lo que quieras. Y el de color amarillo es la señal antes de ser procesada. Entonces, ahora mismo podemos ver el canal de abajo es la señal antes de ser procesada, el canal de arriba es la señal después de ser procesada. ¿Cuál es el procesamiento? El procesamiento es una pequeña mezcladora que tenemos aquí. Esta es la mezcladora. Pero esta es una mezcladora digital. Entonces, como es digital, esto ya tiene latencia. Y esa latencia va a hacer que haya una descompensación entre el valor inicial que se ve aquí y el valor inicial que se ve aquí. Los osciloscopios tienen una cosa llamada trigger. Voy a abrir aquí la opción que se llama trigger y le digo, quiero que sincronices la oscilación con el canal de medición. Entonces el canal de medición es el que empieza con amplitud cero, pero si lo digo, sincronízalo con el canal de referencia, entonces ahora sincronizó la información con el canal de referencia y es el que lleva cero. Y el canal de medición está desplazado de cero porque hay latencia. En este caso, como lo que me va a interesar ver es el canal de medición, porque luego vamos a aplicar filtros o delay, voy a sincronizarlo con el canal de medición. Entonces, aquí está el canal de medición. Esta es una señal, pues, para que sepan, es una señal senoidal. Una señal senoidal, si la queremos ver en un analizador de espectro, déjame configurar que esto tenga... Aquí está un FFT muy grande para que se pueda ver bien en espectro. Si le digo, quiero ver esta señal aquí, se va a ver pues una línea en 100 Hz. Ah, estoy en función de transferencia, tendría que estar en modo espectro. Aquí está. Esto es lo que estamos midiendo y se va a ver una línea. Y la parte superior de esta línea es 100 Hz. Aquí se ve que si muevo el cursor marca 99.3 y 100.7. 99.3 contra 100.7, 99.3. No marca exactamente 100 Hz, porque dentro del procesamiento FFT, para la frecuencia de muestreo y lo que se llama FFT size, ahora mismo no existe matemáticamente la posibilidad de 100 Hz. Pero, Everardo, podríamos después hacer otro video hablando de las propiedades de FFT. Entonces, así se vería con un analizador de espectro y así se vería en un osciloscopio. Ahora, existen otro tipo de señales. Una de estas señales se llama triangular. Y esta señal triangular suena ligeramente diferente, pero ahora se ven piezas triangulares. Estas son las piezas triangulares. Y en un analizador de espectro se descubre que no solo era una frecuencia, déjame quitar esto para que sean los datos originales, y ahora se ve que hay muchas más frecuencias. A la primera frecuencia se le llama frecuencia fundamental. Esta es la de los 100 Hz. Los demás se llaman armónicos y al armónico se le va a llamar de acuerdo al factor de multiplicación contra la frecuencia original. En este caso la frecuencia original es 100 Hz. Entonces aquí escribo 100 Hz. Y el siguiente no es 200 Hz, sino es 300 Hz. Entonces este se le llama armónico 3 porque es la frecuencia fundamental multiplicada por 3. Y este, aunque sea el segundo, visualmente se llama armónico 3. El siguiente es 500 Hz, es multiplicar por 5. El siguiente es 700 Hz, multiplicar por 7, etcétera, etcétera. La señal que es triangular tiene armónicos impares. Y se le llamaría a la frecuencia fundamental, luego tendrías armónico 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera. Y la frecuencia fundamental, algunas escuelas de pensamiento, algunos libros, algunos académicos, le van a llamar a esto, le van a llamar que esta es la también le pueden llamar que es el primer armónico. Déjenme ver si esto lo puedo, oh, se ha cerrado. Oh, ya lo regué, quiero ver el data bar, ok. Pero lo quiero ver más grandecito, según yo debería de poder agrandarlo, bueno, ya vi que no.
Ahí está, ya está. Aquí está para que se alcance a ver esto. Entonces, esto es una señal triangular. Triangular. Obviamente que yo recuerdo la primera vez que vi una señal triangular en un analizador de espectro. Vi esto y dije, ¿por qué lo estoy escribiendo mal dos veces? T-R-I-A-N-G, triangular. En un analizador de espectro dije, pues se llamaría triangular porque se ve que aquí como una formación que parece ser un triángulo. Fíjate, Don Eve, que aquí parecería un triángulo. Entonces dije, mira, eso parece un triángulo. Y yo recuerdo que en mi ignorancia pensaba que era triangular por eso. Años después, algún amigo, creo que aquí le decimos Don Gato, me habrá mostrado una señal triangular en el osciloscopio y dije, ah, por eso se llama triangular. Porque ahora vamos a hablar de una señal que se llama cuadrada. La señal cuadrada es la que sigue y suena diferente. Ahora suena como que más fuerte, pero en un osciloscopio se ven piezas perfectamente cuadradas. Ahí está una señal cuadrada, pero sin embargo, en el analizador de espectro, si comparamos la señal triangular, que es la de color rojo, con la señal cuadrada, se ve que la señal cuadrada tiene aquí más nivel de armónicos. Entonces, pues la señal cuadrada tiene más altos los armónicos. Oye, y aparte me acabo de dar cuenta de que se ve como que en el generador el nivel de señal ha aumentado un poco, así es que voy a atenuarle un poco el nivel hasta que esté igual que el de antes, para que la comparación sea como que manzanas contra manzanas. Entonces, al mismo nivel de la frecuencia fundamental, se ha movido aquí me di cuenta que se desplazó 4 decibeles, ya me di cuenta. Déjame regresarlo a 0, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. ¿Y estará que el otro tendría 4 decibeles de desplazamiento? Sí, la memoria estaba en menos 4, 3, 2, 1. Ahora sí. No, dice menos 1, 2, 3, 2, 1, 0. Ok, ahí está en 0. Este, no, ya se fue a más 1. Pórtate bien, este no quiero. Este lo ponemos en 0. No te muevas otra vez, te moviste a menos 1. 2, 1, 0 es cuando desaparece el número. Ok, y ahora este. Este dice 2, 1, 0. 0, no te muevas. Ok, ahora sí tienen el mismo nivel. Y lo que se observa en color amarillo es la señal cuadrada y lo que se observa en el color rojo es la señal triangular. Si lo memorizo, le pongo el cuadrada en inglés, le dicen rectangular o le dicen square. Ok, esa es la señal cuadrada. Ambos tienen armónicos impares y en el osciloscopio la diferencia es que unas se ven como triángulos y otras se ven cuadros. Entonces aquí se ven cuadros. Pero con el generador ahora voy a producir otro tipo de señal, que es una señal que se llama diente de sierra. Entonces, la señal diente de sierra en el osciloscopio se ven como, mire, como si fueran, pues, las hojas de una sierra que tienen esa forma, pero ahora van a ver que en el analizador de espectro van a aparecer armónicos que no estaban presentes antes. Y ahora voy a ajustar el nivel para que sea igual a los otros dos en la frecuencia fundamental. Aquí está igual a los otros dos en la frecuencia fundamental, un poquito menos. Aquí está. Y esta que está aquí, que voy a almacenar, esta es diente de sierra que se llama sawtooth. En inglés eso es diente de sierra y está mal escrito. Sawtooth. Ok, por ahí creo que son dos letras O. Ok, entonces esa es diente de sierra. Aquí está la triangular, aquí está la cuadrada, pero la diente de sierra, si se fijan, el nivel de los armónicos es igual que el cuadrado, pero el cuadrado ahora también tiene armónicos impares, no solo tiene impares y pares, no solo tiene no solo tiene los armónicos impares, esos son los que tenías en triangular o cuadrada, sino también tienes los pares. Este sería el armónico 2, este sería el 4, este es el 6, etcétera, etcétera. Entonces, estamos entendiendo ahora y los tres tipos de señales que vemos aquí, y ahí están, voy a dejar de verlos. ¿Y por qué estamos tratando de entender diferentes señales? Porque lo que vamos a ver con el asunto de la respuesta al impulso o respuesta impulsiva es un tipo de señal que no es común. Les voy a mostrar otra, que es el famoso ruido rosa. ¿Cómo se ve en un osciloscopio? Pues el ruido rosa en un osciloscopio se ve de esta manera. ¿Okay? Aquí se ve en el medidor que un canal tiene más nivel, claro, porque en la pequeña mezcladora digital uno de ellos ya no estaba en cero. Lo voy a poner para que regrese exactamente a 0.0. Es la parte izquierda abajo, la estoy moviendo. 0.
Ok, ahora ya en el medidor va a marcar que los dos canales están perfectamente en cero. Cero, cero. Y aquí tengo que tengo canal 1 y tengo el canal 2. Y eso, así es como se ve el ruido rosa. ¿Cómo se ve el ruido rosa en un analizador de espectro? Pues vamos a ver. El ruido rosa en un analizador de espectro, pues se ve como todo esto. Información en todas las frecuencias. Sin embargo, si pongo el ruido rosa, pero que me lo muestre por fragmentos de un tercio de octava, se ve así. En un analizador podrías decir, quiero verlo también como barritas. Entonces le voy a decir, muéstramelo como barras. Y ahora se va a ver el ruido rosa como si fueran barritas. Aquí tengo barras de un tercio de octava, o barras de un sexto de octava, o barras de un doceavo de octava. Si tengo barras de un tercio de octava, como existen 10 octavas de 20 a 20 mil hertz, pues van a ser 30 barras. Como existen 10 octavas de 20 a 20 mil hertz, con un sexto va a haber 60 barras, aquí va a haber 120 barras en un doceavo de octava, y si voy a un 48avo de octava va a haber 48 barras. Entonces, ya son tan delgaditas, pues que ya como que se fusionan, pero ahí hay 48 barras. Si no lo quisiera ver como barras y quiero ver solo la parte superior de las barras, entonces le digo que lo muestre como líneas. Ahí está el ruido rosa, entonces, como una línea continua. Ahí está el ruido rosa, como se observa en un analizador de espectro. Entonces, ya que hemos visto eso, vamos a dejar esto y vamos a empezar a ir a la respuesta de impulso. Y en el caso de la respuesta de impulso, lo que voy a usar es un editor de audio. En este editor de audio tengo ya puesto ruido rosa y lo tengo solo en un canal, y si lo escucho, pues el ruido rosa, ahí lo están escuchando, ese es el ruido rosa, ¿ok? Este es un archivo que, si vemos aquí la parte de abajo, vamos a borrar estas líneas y uso un pequeño óvalo, aquí dice que es un archivo de 48,000 Hz, ¿ok? Y aquí tengo una señal que es una canción famosa, vamos a ponerla iniciada, y no puedo poner más de 7 segundos porque si no luego es posible que YouTube no permita que este video pueda estar, así es que bueno, solo 7 segundos. The legend of the Phoenix. Ahí está. Entonces, este también es un archivo que está a 48,000 Hz y debieron de escuchar esta canción muy bajito. Bueno, entonces, para que puedan escuchar a más volumen, tengo que subir aquí el volumen de lo que escuchan. Vamos a ponerlo como a menos 12 para que no suene tan fuerte y voy a dejar unos 7 segundos de canción. Ok, y entonces estoy en el minuto 38. What keeps the planet spinning? Ok, por ahí está, ya vieron, es una canción muy famosa. Y regreso a la pequeña mezcladora, porque si no, cuando ponga las otras señales, pues esto va a ser como que va a sonar muy fuerte. Entonces, por aquí es el volumen para que esto no sea muy perturbador. Entonces, ¿y cómo se ven estas señales en un osciloscopio? Bueno, la que voy a poder dejar continua es la de ruido rosa que ustedes ya conocían. Y le pongo play. Y en el osciloscopio, el ruido rosa se ve así. Esto es el ruido rosa. Ok. Pero, ¿qué sucedería si este ruido rosa, que se está siendo reproducido y que son 10 segundos de ruido rosa, dijera, ¿sabes qué? Vamos a borrar 9 segundos de ruido rosa y nos quedamos con un solo segundo de ruido rosa. Oh, pero tengo que borrar los dos canales, si no, no me va a desaparecer. Ok, borrar. Ahí está. Ahora solo tengo un segundo de ruido rosa. Si de este segundo de ruido rosa yo hago un acercamiento en cualquier momento que sea, por ejemplo, vamos a suponer, hago este momento de aquí y le hago un acercamiento a este momento. Lo que se, ya en un acercamiento muy fuerte, y si cambio la escala a muestras o samples, ahora mismo el cursor está mostrando la muestra 25,779, ahora está mostrando la muestra 25,764, ahora está mostrando la muestra 25,798. ¿Qué pasaría si solo reproducimos una muestra de Pink Noise? Le voy a dar play y ahora está mostrando una muestra de Pink Noise. ¿Y cómo se ven en el analizador de espectro? Una muestra de Pink Noise en el analizador de espectro no muestra nada. Voy a cambiar el rango
de frecuencias, el rango de frecuencias vamos a poner que llegue hasta los 40,000+ hertz, ok, y empiece, vamos a hacer todo lo que se pueda, ok, 48,000 hertz, está estos 30, 60, vamos a poner que vaya desde aquí y empiece desde 1 hertz, ok. Ahora mismo estamos reproduciendo esto y vamos a dejarlo aquí en modo lineal y simplemente no muestra aquí nada. Él está tratando de mostrar que hay algo por debajo de 1 hertz, pero lo que sucede es que si revisamos el generador, el editor de audio, se fijan que aquí hay amplitud. Si le pongo pausa, ahora ya no marca nada. El medidor de nivel no marca nada. Si me voy a otra muestra, por ejemplo, esta que está por aquí, tal vez, y le doy play, ahora este va a marcar que hay señal. Ahí está señal. La señal en ese momento es menos 10 decibeles con respecto al full scale. Y si me voy al analizador de espectro, estoy viendo que, pues, parece ser que lo único que puede mostrar es información hacia abajo, como si estuviera mostrando 0 Hz. Si me voy al osciloscopio, en el osciloscopio muestra, pues, una línea, pero no parece como una oscilación. Esto lo que está mostrando es una línea continua y está en menos 10 decibeles. También se ve aquí abajo que dice menos 10, para quien en ese momento esté perdido. ¿Dónde está menos 10? Aquí está menos 10, papá. Y ¿qué pasa con lo que ve el osciloscopio? Es una línea continua. Una línea continua significa que se está reproduciendo señal como corriente continua en algunos países o corriente directa en otros países. Ahora, pero lo que estamos reproduciendo es solo una muestra de pink noise. Si reproducimos dos muestras de pink noise, por ejemplo, estos dos, entonces lo que el analizador de espectro va a mostrar es una línea de información. Déjame cortar y volver a empezar. No lo están mostrando. Ah, porque no le he dado play. Ok. Play. Ahora vamos a reproducir dos muestras. El promedio de las dos muestras se encuentra como en menos 10 decibeles y el analizador está mostrando que hay una línea de información y esta línea de información dice 24,000 hertz. ¿Por qué aparece solo una línea de información si el ruido rosa contiene todas las frecuencias? Porque para que el ruido rosa contenga todas las frecuencias, necesitas muchas muestras, pero ahora solo tenemos dos muestras. Y la distancia temporal entre la muestra 1 y la muestra 2 que estamos reproduciendo corresponde con el periodo de 24,000 hertz. Por eso es que se ve 24,000 hertz. Y si lo vemos en el osciloscopio se va a ver, pues, muchas oscilacioncitas, se ve como una mancha, pero eso es porque hay demasiadas oscilaciones en los 20 milisegundos que se observan aquí. Entonces aquí hay 20 milisegundos de información. Tendría que cambiar la escala del osciloscopio, por ejemplo, y decirle que quiero hacer un zoom out en horizontal. Ahí está. Y aquí está que hay muchas oscilaciones contenidas. Por ejemplo, cuando es un milisegundo, aquí hay del principio hasta acá son 0.86 y hay demasiadas oscilaciones en este momento para lo que es la frecuencia de 24,000 hertz. Si regresamos aquí al editor de audio, y en este editor de audio le digo, quiero reproducir 4 muestras, 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora el promedio de todas estas 4 muestras también está como en menos 10. Y si nos vamos al analizador, ahora va a haber 2 líneas. Una de estas líneas es 24,000 hertz y otra de estas líneas es 12,000 hertz. Aquí hay 24,000 hertz, aquí hay 12,000 hertz. Y si nos vamos al osciloscopio, ahora la señal del osciloscopio se va a ver más complejas porque hay 2 frecuencias. Y esta es la sumatoria de las 2 frecuencias en el osciloscopio. Si regresamos al editor de audio y ahora detenemos y ponemos ahora 8 muestras, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muestras, entonces en el analizador de espectro van a aparecer 4 líneas que van a ser 24, luego 12,000 hertz, luego van a aparecer, 24, 16, 12 y 6,000 hertz. ¿Por qué aparecen 4 líneas? Porque el tiempo acumulado de la primera muestra a la última muestra corresponde con el periodo de 6,000 Hz. Entonces, en ese momento, la única información disponible en el archivo de ruido rosa son 4 frecuencias, 6, 12, 18 y 24,000 Hz. ¿Cómo se ve en el osciloscopio?
en el osciloscopio ahora empieza a verse una señal más compleja, que no es ni triangular, ni cuadrada, ni diente de sierra. Es una señal que es la sumatoria de diferentes frecuencias. Y voy a hacer uno más antes de ya ir a lo que están esperando, lo de qué fregados es la respuesta al impulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora vamos a reproducir 16 muestras. 16 muestras va a mostrar 8 líneas de información. Entonces, aquí hay 8 líneas de información. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las 16 muestras acumulan una distancia temporal que corresponde con el periodo de 3000 Hz. El cursor lo pongo en la primera de estas y van a ver que en la pantalla aparece, cuando esté hasta arriba, 3000 Hz. Entonces, eso va a ser 3000, 6000, 9000, 12000, 15000, 18000, 21000 y la última 24000 Hz. ¿Cómo se ve en el osciloscopio? Pues en el osciloscopio, perdón, esta no es la ventana, en el osciloscopio se alcanza a ver como una señal más compleja. Así es como se ve. Si cambio la escala de tiempo, pues esto se va a ver de otra forma, porque ahora estamos viendo más milisegundos o menos milisegundos. Entonces, ya que estamos entendiendo esto, ahora vamos a hacer lo que se va a aproximar al objetivo de esta explicación. Vamos a alejarnos y hacerle borrar e iniciar el archivo otra vez con todos los segundos que tenía. Ok, este es el archivo original, y si reproduzco solo un canal, que es el que va a entrar al analizador, veremos que están otra vez todas las frecuencias. Ahí están todas las frecuencias posibles y ese archivo contiene desde 24.000 Hz hasta aproximadamente, el punto antes de que caiga mucho, como hasta los 17 Hz. Y se ve que cuando nos vamos más hacia abajo, pues ya no aparece gran información. Entonces, eso es lo que contiene este archivo de ruido rosa. ¿Y cómo se ve en el osciloscopio? Pues se va a ver una mancha. Obviamente que si cambio la escala del tiempo, pues la mancha va a verse diferente de una manera o de otra manera. Voy a dejarlo a como lo tenía al inicio, donde la parte central del osciloscopio eran 10 milisegundos. 10.07, ahí está, 10 milisegundos. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque me gusta tener que el osciloscopio tenga 20 milisegundos para otro tipo de explicaciones que suelo hacer. Entonces, ahora viene la parte interesante. Eso es como se ve con esto, pero también podría hacerlo con la canción. En este caso, con la canción, lo que voy a hacer es regresar a segundos y decir que no se vaya a repetir y seleccionar solamente 7 segundos para evitar el asunto de que el YouTube le quite la posibilidad de reproducción a el maestro Everardo. Entonces vamos a seleccionar 6 segundos. 6 segundos es antes de 7. Entonces vamos aquí, 6, y solo se van a reproducir 6 segundos de canción. Veamos estos 6 segundos de canción en el osciloscopio. Ahí se ven 6 segundos de canción, mientras que en el osciloscopio estamos en una escala de tiempo de 20 milisegundos. Ahora vamos a volver a iniciar y volvamos a poner 6 segundos de canción. ¿Cómo se ve en el analizador de espectro? Ahí está. Fueron 6 segundos de canción en el analizador de espectro. Pero ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo en esta canción que está aquí digo, vamos a cortar todo lo que haya, vamos a suponer, no sé, a la gente no le gusta el número 13, pero yo, pues por fastidiar, voy a seleccionar aquí el número 13 y vamos a borrar todo. Ah, pero no lo seleccioné. Bueno, 14, pues, aquí la cagué, aquí está. Vamos a seleccionar y esto lo vamos a borrar todo. Y vamos a alejarnos todo y vamos a borrar todo y quedarnos con 20 segundos. Son 20 segundos de canción. Pero ahora, por ejemplo, en el momento que son 7, lo borro. Y del momento que ahora queda, voy a dejar solo un segundo de canción. Ok, aquí hay un segundo de esta canción. Y le voy a reproducir. Ah, pero no alcanzamos a escuchar, le tengo que poner loop. Ok, ahí está, es un segundo de canción. Ok, de este segundo de canción, fíjense lo que voy a hacer. Voy a quedarme solo con un canal, por ejemplo con el canal derecho, y le voy a decir al canal derecho, lo voy a seleccionar, le voy a decir copiar,
y lo voy a copiar en el canal izquierdo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero que los dos canales sean exactamente iguales y la grabación viene con estereofonía, entonces hay pequeñas diferencias. Y ya que los dos son exactamente iguales, voy a atenuar toda la canción, el segundo de canción, lo voy a atenuar, por ejemplo, ¿qué sería bueno? Menos 60 decibeles. Entonces, pues lo que queda, pues es casi nada, pero ahí está la canción, pero estamos a menos 60 decibeles. Y ahora me voy a hacer un acercamiento aquí en la parte central para buscar el sample intermedio, que es el sample o la muestra intermedia, perdón para nuestros amigos que son de países donde se castellaniza y en lugar de decir sample se dice muestra, pido una disculpa, entonces voy a decir muestra. Vamos a buscar la muestra, que es la 0.5. Estoy tratando de llegar a 0.499. Ok, la muestra 0.5 es esta. Voy a hacer un acercamiento aquí y le voy a hacer como, muéstrame solo esta porción. Ok, y... escapar, espérame. Aquí ya hice una cosa que no quería, comando Z para deshacer eso. Lo que quiero hacer es mover una barrita que está aquí. Ok, aquí. Y aquí que estoy, voy a desplazar esto porque quiero ver esa zona al centro. Oh,